Ya, bueno, muy buenas Recording tardes. in progress. Acá en Chile son las 12 y parece que Denise está todavía sobre la, todavía en el buenos días, ¿no? Buenos días. Gracias, Javier, Scott y Raúl, por acompañarnos y vamos a dar inicio a este seminario, que es nuestro primer seminario online. Que tiene por objeto tratar de hacer algunos seminarios preparatorios de el coloquio que vamos a tener, si Dios quiere, en septiembre en Córdoba. Y por lo tanto son seminarios que van a tocar alguna de las aristas de la libertad de expresión en relación a la libertad religiosa, ¿no? Hoy lo que queremos tocar es un tema muy académico, que es el tema, ¿no? De alguna manera plantearnos las tensiones o quizás también la de alguna manera relación que existe entre libertad de cátedra y libertad religiosa, particularmente en estos tiempos donde, como bien sabemos y nos van a desarrollar nuestros expositores, hay una serie de problemas, ¿no es cierto?, de temas que generan o pueden generar algún problema cuando los abordamos, ¿no? Desde nuestra concepción antropológica, desde nuestras concepciones religiosas, y queríamos tomar entonces este tema, ¿no? Les doy entonces la bienvenida a todos en representación del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, y vamos entonces a iniciar el programa. Primero vamos a tener una presentación del profesor Raúl Madrid, que es un querido profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también me honro en trabajar. Raúl es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Filosofía por la Universidad de Navarra, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también hoy profesor titular ordinario de las Facultades de Derecho y de Filosofía de esta universidad. Él imparte clases en una y otra facultad, y es director del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hemos invitado a Raúl a abrir el seminario porque él ha tenido ya hace un tiempo que viene desarrollando investigación en torno al tema de la libertad de cátedra. Raúl, entonces te damos la palabra para que, ¿no es cierto?, des inicio al seminario y lo que Raúl, ¿no es cierto?, va a abordar es de alguna manera este panorama general de quizás cuáles son las tensiones o qué debemos entender o cuáles son los problemas, ¿cierto?, para entender la libertad de cátedra en relación con la libertad religiosa. Raúl, la palabra es tuya, gracias. Muy bien, muchas gracias Carmen, muchas gracias por invitarme a este seminario y por el honor de compartir con tan distinguidos ponentes y en un grupo tan aparentemente tan afiatado que ya llevan ustedes, según me he visto, mucho tiempo trabajando. Por lo tanto, me resulta para mí muy honroso poder participar en esta ocasión y decir también que el tema de la libertad de cátedra es claramente un tema que toca en varios aspectos la libertad religiosa. Bueno, yo voy a ser breve y voy a partir diciendo que el tema de la libertad de cátedra hay que enfocarlo, creo yo, desde el punto de vista de la universidad en que estamos hablando, el tipo de universidad. Hay una universidad medieval que todos sabemos en qué consistió, es una universidad que yo la llamo escolástica por el método que utiliza, que es una universidad católica. Si sobreviviera la universidad escolástica, hoy sería una universidad católica. De hecho, las universidades católicas son representativas o debieran ser representativas de lo que fue en su momento la universidad escolástica por su objetivo, ¿no? Que su objetivo es discernir en todos los ámbitos del conocimiento cuál es la estricta relación entre la fe y la razón. Eso debía ser el objetivo de la universidad católica. Y era el objetivo mutatis mutandis, aunque no siempre expresado de esa manera, de la universidad escolástica. Ahora, la noción de libertad de cátedra no surge, como todos sabemos, en la universidad medieval, sino que surge en la universidad moderna.
Entonces, en ese sentido, cabe preguntarse, antes de hablar de la libertad de cátedra en sentido propio, cabe preguntarse qué tipo de libertad de cátedra había en la universidad medieval. Claro, esta pregunta forzosamente es o nos conduce a un cierto anacronismo, ¿no? Porque la noción de libertad de cátedra se levanta sobre parámetros filosóficos y metodológicos que no existen en la universidad medieval. Apunta a una realidad completamente diferente, entonces intentar tomar esta idea moderna de libertad de cátedra y aplicársela a la universidad escolástica, a la universidad católica medieval. Estoy pensando en la cristiandad latina, no en la universidad posterior a la Reforma, sino que estoy pensando específicamente en el siglo XIII, siglo XIV, fundamentalmente el siglo XIII. Aplicarle a esta universidad el concepto de libertad de cátedra es un desajuste teórico, porque esta noción tiene un conjunto de características que no existían para ser desarrolladas en esa época. ¿Cómo veían los medievales el asunto? Bueno, los medievales tenían una concepción de la universidad como un instrumento para alcanzar la verdad, ciertamente. Todo esto en el plano ideal, ¿no? Luego había un montón de gente que quería ganar dinero o figurar o influir en la autoridad. Bien, eso siempre existe. Pero el objetivo de la universidad era fundamentalmente discernir a partir de la revelación la verdad en los diversos campos del conocimiento, conocimientos que en aquella época eran bastante estrechos porque la ciencia todavía no se había desplegado en sus diversos objetos formales. Entonces, el objetivo era básicamente contribuir al conocimiento de la verdad, pero contribuir también a la salvación de las almas. Por lo tanto, la universidad tenía con toda claridad el objeto de salvar a las personas a través de alcanzar la verdad. Este objeto podía ser más o menos declarado, podría ser más o menos institucional, pero era lo que flotaba en el ambiente. En ese sentido, los medievales jamás se habrían planteado entonces la idea de que los profesores tuvieran una especie de espacio de libertad, ¿no? Esa idea de que todos los profesores tienen un ámbito de libertad vinculado con ciertas acciones que son propias de su desarrollo, no es una idea medieval, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros saber eso? Bueno, porque si ustedes se toman la molestia de revisar todos los procesos en los cuales los profesores fueron interpelados por la autoridad eclesiástica, por la autoridad civil, y ellos se defendieron en el proceso y fueron finalmente condenados o no, en ningún proceso hay un argumento en que los profesores se defiendan diciendo que ellos tienen un espacio de inviolabilidad intelectual y que por lo tanto las autoridades no se pueden meter, ¿no? No se pueden meter ni en su investigación ni en su docencia. Nadie argumenta esto. Bueno, la razón por la que nadie argumenta esto es precisamente que había una especie de comunidad intelectual en la cual los profesores se sentían parte de un determinado proyecto que no era solamente intelectual, sino que también espiritual. Y en esa espiritualidad, la idea de herejía, o lo que Ockham llama la herejía académica, ¿no? Estaba dada precisamente por la afirmación de cuestiones que eran contrarias al dogma católico y a las conclusiones intelectuales que se podían sacar del dogma católico. Pero ojo, que la herejía académica no se producía por la enunciación de una tesis contraria. Es decir, de hecho, si ustedes revisan los anales de las disputaciones medievales, se van a encontrar con que las disputaciones proponían también cosas que hoy día se podrían considerar aberrantes respecto de la fe o del dogma. Pero no era eso lo que le importaba a la autoridad medieval. Lo que le importaba era que el profesor, una vez reconvenido de que sus conclusiones no estaban en concordancia con los principios del magisterio, lo que podemos llamar el magisterio, el profesor no insistiera en la conclusión. Si el profesor insistía, entonces la cuestión se transformaba en un problema más que científico, en un problema de autoridad administrativa, porque en el fondo constituía un acto de desafío a la autoridad de la Iglesia sobre las universidades, cuestión que no se discutía en ningún momento. En consecuencia, la libertad de cátedra no era este espacio abstracto, moderno, de desarrollo de los profesores en los cuales ellos flotaban como burbujas dentro de una burbuja, sino que más bien los profesores se sentían parte de las correcciones que la autoridad podía eventualmente hacer, ¿no? Y entonces nunca se defienden de esta manera, sino que la herejía académica consistía, por lo tanto, no en un determinado argumento o en la falta de ese argumento, sino que consistía más bien en la obstinación
por insistir en una conclusión que ya, el cual ya se le había advertido que el dispensador del sentido religioso del asunto, o sea, la autoridad del Papa, finalmente, había o consideraba que era contrario a el dogma. Bueno, aquí inciden una serie de problemas, en los cuales no me voy a meter ahora porque no tengo mucho tiempo, pero está el problema del literalismo, por ejemplo, ¿no? Cómo el literalismo se fue suprimiendo poco a poco, cómo participa también el literalismo en casos muy famosos como el de Galileo, etc. Bien, ¿qué pasa con la noción de libertad de cátedra? ¿Cuándo surge la noción de libertad de cátedra? Antes que eso, me gustaría decir que hoy en día nosotros tenemos una noción laica, normalizada, universal, de libertad de cátedra. Y esa es la que se entiende que se aplica más o menos en todo el mundo. Hay un cierto acuerdo, salvo un detalle que lo voy a mencionar después. ¿En qué consiste esa noción normalizada laica? Bueno, básicamente en que los profesores, esta libertad de cátedra opera como una especie de garantía universal que es aceptada por todo el mundo y en el cual tiene dos elementos fundamentales que los profesores universitarios tienen la potestad de seguir la línea de su razonamiento sobre cualquier tópico en el cual trabajen, utilizando argumentos racionales, claro, eso es un requisito, y que sean oponibles críticamente, es decir, que estén a la altura del estado del arte, ¿no? Porque no es la libertad de cátedra opera sobre la base de que los argumentos están bien informados. Usted reformula un argumento que no está suficientemente informado, entonces eso se descarta no por razón de libertad de cátedra, sino que se descarta simplemente por falta de suficiencia científica. Entonces la libertad de cátedra supone, entonces, la idea de argumentos racionales que sean oponibles críticamente y que el profesor puede, por lo tanto, alcanzar las consecuencias que este proceso derive, ¿no? Nadie le dirige las consecuencias. Ese es el primer elemento de la noción de libertad cátedra de hoy. El segundo elemento es que todos los profesores universitarios, y me voy a referir solo a los profesores universitarios en este caso, porque los profesores de colegio es otra cosa, los profesores universitarios tienen la potestad de seguir también esta línea de pensamiento para divulgar las consecuencias por cualquier medio lícito y apropiado, cualquier soporte en el cual ellos quieren divulgarlo, especialmente mediante la divulgación a través de la docencia, que es el otro elemento propio de la universidad. Ellos entonces no pueden ser limitados de manera arbitraria por la autoridad universitaria, cualquiera que ella sea, por la autoridad política, y habría que agregar, creo, también por sus pares, y creo que también que hay que agregar por los alumnos, porque hoy en día en algunas partes los alumnos desempeñan un papel de límite a la libertad de cátedra bastante activo. Entonces, la libertad de cátedra es esta autonomía que tiene el profesor para investigar y enseñar, y para expresar libremente sus opiniones. Eso es lo que hoy día entendemos por libertad de cátedra. ¿Dónde surge esto? Bueno, el origen es un origen moderno, como ustedes ya saben, está vinculado a los principios educativos de Alexander von Humboldt, ¿no? La idea de la unidad de la ciencia, la unidad de la investigación, la unidad de enseñanza. Ya Fichte había dicho en 1811 que la Wissenschaft, ¿no? O sea, la idea del conocimiento en sentido alemán, con todo lo que significa de modelos filosóficos detrás, requería de la libertad de cátedra, ¿no? O sea, la Akademische Freiheit, que suponía en primer lugar la Lernfreiheit, es decir, la libertad de cátedra de los alumnos. Esto puede parecer un poco raro, y que es contrario a la universidad escolástica, ¿no? Porque la universidad alemana de esta época, lo que hace Humboldt es que los alumnos puedan elegir lo que estudiar, ¿no? Entonces la libertad de cátedra del alumno se refiere a que el alumno se pasea por la universidad dentro de ciertos márgenes, eligiendo los temas y los cursos que él quiere tomar. Mientras que la universidad escolástica, como ustedes recuerdan, tenía un orden prefijado que partía de la base de que el alumno no podía o no estaba en condiciones de elegir su ramo. De la Lernfreiheit se pasa a la Lehrfreiheit o Akademische Lernfreiheit, que es la propia de los profesores, que se vincula ya en esta época con los dos asuntos que he mencionado, ¿no? Es decir, la investigación y la docencia. Por ejemplo, por lo tanto es una cuestión que surge fundamentalmente en Alemania, ¿no? La universidad alemana, el modelo de la universidad alemana, que está vinculado con el origen de la reforma también y con el poder que tenían los estados nacionales sobre los profesores. En 1832, por ejemplo, hay una ley cantonal en Zúrich que establecía que en la educación superior la libertad de aprender, la Lernfreiheit, y de enseñar, la Lehrfreiheit, quedaba establecida formalmente, ¿no? La Constitución de Frankfurt de 1849 declaraba que la ciencia y la enseñanza eran libres. Esta tendencia fue la que hizo que a la altura más o menos de la unificación alemana, la libertad de cátedra ya fuera considerada uno de los elementos definitivos de la universidad alemana.
El concepto de libertad de cátedra se forma a través de varias confluencias de varios elementos, ¿no? El humanismo, el racionalismo, la ilustración. Se va generando la idea de que los profesores constituyen una casta independiente de la universidad. Es lo que se pasó a llamar en un momento la República de las Letras. Aunque la República de las Letras incluía también profesores y gente educada que no estaba en la universidad, ¿no? Como el caso más llamativo de esto es Descartes, aunque nunca ejerció como profesor universitario, sino que hablaba desde fuera. Una época en que la universidad había perdido formalmente su preeminencia social. El concepto alemán de la libertad de cátedra se refería entonces al derecho legalmente reconocido de los profesores ordinarios, considerados en cuanto empleados del gobierno. Este es el punto central, considerados en cuanto empleados del gobierno, ¿no? Los profesores eran funcionarios. Y como funcionarios, la idea de funcionario es en principio contradictoria con la idea de profesor universitario, porque los funcionarios no son discrecionales. Pero por otro lado, la esencia de la libertad de cátedra es la discrecionalidad. La esencia del trabajo académico es la discrecionalidad, el poder pensar por sí mismo. Entonces los profesores reclamaron. Hay multitud de casos, ¿no? El más famoso es el de Wolf, el de Christian Wolf, que tiene ahí un incidente por el cual tiene que ser expulsado de la universidad y posteriormente vuelto a contratar, precisamente porque no se quería someter a estas leyes burocráticas, ¿no? El profesor reclamaba que él no era como el resto de la administración pública y por lo tanto tenía esta libertad. Y entonces esta libertad de cátedra viene a ser entendida como una especie de margen de autonomía administrativa concedida a los profesores debido a la especial importancia comparativa de su labor dentro del contexto de la burocracia estatal, ¿no? La libertad de cátedra entonces consistía en la facultad de elegir el contenido de las respectivas asignaturas que iba a enseñar y de comunicar los resultados de la propia investigación sin necesidad de dar información. Ahora, hay un dato importante. La libertad de cátedra se constituye también como un elemento liberador de la facultad de teología. Esto se ve en Kant, ¿no? Porque se decía que la facultad de teología lo controlaba todo, y que por lo tanto todos debían ajustarse a las condiciones y parámetros de la Facultad de Teología. O sea, la libertad de cátedra adquiere también este elemento liberador del fundamento teológico, que es mucho más complejo de lo que parece porque está también el movimiento de la Ilustración, que es la liberación de los mitos, ¿no? Y de las ideas que no pueden demostrarse empírica o lógicamente, y que la universidad por lo tanto tiene que tener un estatuto moderno, es decir, un estatuto donde todos los puntos de partida se puedan demostrar a través de la inteligencia. Esos dos elementos configuran de manera muy breve la formación del concepto de libertad de cátedra. Ahora, el golpe fundamental para el concepto moderno es la formación de la AUAP, ¿no? La Asociación Norteamericana para la Defensa de los Profesores Universitarios, que ocurre a fines del siglo pasado, en fin, siglo XX, o sea, XIX, principios del siglo XX, en la declaración de 1915, donde los redactores proceden a sistematizar el concepto de libertad de cátedra, más de un siglo después, ¿no? El objeto es nuevamente defender a los profesores a través de un texto que ha servido de modelo en todo el mundo, de tal manera que es hoy día la noción dominante de libertad de cátedra. Y en el ámbito norteamericano, que es donde surge esto, se pueden identificar dos aspectos, ¿no? Una libertad de cátedra en sentido profesional, que fue la que formulada por la UAP en 1915, y una definición en términos constitucionales que es desarrollada por la sentencia de la Corte Suprema a partir de la década del año 50. En el primer caso, es decir, en la libertad de cátedra en sentido profesional, el objeto era proteger la libertad profesional de los académicos para investigar, enseñar y opinar sobre cualquier asunto, especialmente los universitarios, ¿no? Este concepto de libertad de cátedra es el que conocemos, por lo tanto, y es el que ha dominado, por decirlo así, en todas las universidades del mundo. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. No sé cuánto tiempo llevo, Carmen, no sé cuánto me queda. No quiero pasarme. Bueno. Está bien, Raúl. Me queda un poco, ¿no? Sí, pues unos 5 minutos más. Ok. Claro, acá hay un problema, porque en Estados Unidos pasa una cosa muy curiosa, que yo creo que hay que entenderla. Es que para poder entender cómo Estados Unidos le da el espaldarazo a la noción de libertad de cátedra, pero de una manera muy rara. Porque en Estados Unidos llegan un conjunto de congregaciones religiosas, pero no llega ningún católico. Llegan congregaciones reformadas. Y estas congregaciones reformadas empiezan a formar universidades en lo que se denomina el periodo colonial.
Entonces, el periodo colonial fundan universidades para el bien de Cristo, en fin, la salvación de las almas, igual que la católica. Pero de repente se dan cuenta de que están usando este sistema de los boards, que es distinto del modelo continental, y se dan cuenta de que los boards están compuestos por personas que no tienen la misma fe. Entonces tienen un problema, porque la administración de la universidad tiene personas que no tienen, no comparten los principios de la fe, incluso hay personas que no comparten la fe en absoluto, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, entonces optemos por la solución pragmática, que es muy conocida, ¿no? Optemos por la solución pragmática. No toquemos los asuntos de fondo, y que el board se encargue de las cuestiones operativas. Entonces, de hecho, la universidad norteamericana en algún momento deja de lado todo lo que es los asuntos valóricos, por decirlo así, o denominational, y empiezan a homologarse en una función más bien práctica, ¿no? Cómo obtener cooperación de la comunidad, cómo crecer hacia el oeste, cómo desarrollar o captar más alumnos, etcétera, ¿no? Para captar alumnos de diversas denominaciones, o sea, de diversas religiones, necesitaban, por lo tanto, no manifestar la propia. Bueno, y eso es lo que empieza a ocurrir. Harvard entonces pierde su carácter religioso, y pasa que termina el periodo colonial, la Universidad Norteamericana se desarrolla enormemente, gracias a que envían a muchos profesores a aprender a Alemania, que traen de vuelta la idea de la noción de libertad de cátedra, y esto explota finalmente en el año 1915 con la declaración de la AUAP, donde se dice básicamente que los profesores tienen libertad de investigar y de enseñar, pero con una cuestión más, que en Europa no existe, y es que en la Universidad Norteamericana los profesores tienen lo que se llama la extramural freedom. ¿No? Es decir, lo que dicen fuera de la universidad también está cubierto por la libertad de cátedra. Lo que dicen fuera de la universidad está cubierto por la libertad de cátedra. En el caso europeo eso no es así. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en la declaración, John Dewey y Seligman, que son los redactores, introducen una idea que es que la verdadera universidad es la universidad pública. Y que las denominational universidades no son universidades propiamente tal porque parten de un punto de partida que no está discernido por la razón, y en consecuencia no crean ciencia, sino que lo que hacen es crear discipulado en el sentido de la propaganda, ¿no? O sea, son instituciones que crean más bien grupos que tienen un acto inicial que es de voluntad, que es tomar pie en un determinado acto de fe, ¿no? Y esa universidad, la universidad privada, la universidad con denominación religiosa, es una universidad, por lo tanto, que tiene un acápite disminucio desde el punto de vista de la libertad de cátedra, porque estas personas, se dice que los profesores no tendrían entonces libertad de cátedra por esto, porque estarían partiendo de ciertos principios que no han sido examinados. Bueno, esto es una idea moderna, ¿no? Es una idea moderna que se une con la idea práctica del modelo colonial. Y lleva a pensar en la modernidad de que las universidades solamente pueden ser universidades que se declaran neutrales. Y por lo tanto, las universidades católicas o de inspiración católica o de otras denominaciones empiezan a tener una especie de sospecha de falta de veracidad o falta de rigor. A esto se le agrega un elemento más todavía, que es en el caso de la Universidad Católica, porque cuando llegan los inmigrantes católicos a Estados Unidos, fundan universidades católicas, pero la Universidad Católica no está dispuesta a aceptar el modelo pragmático. Dice, mire, nosotros no vamos a dejar de lado nuestros valores para resolver este asunto, el problema del board híbrido o entre dos. Tampoco estamos de acuerdo con el tema de la libertad religiosa, ¿no? Estoy hablando antes del Concilio Vaticano II. Y tampoco estamos de acuerdo con el americanismo, ¿no? Es decir, lo que el año 1899 el Papa León XIII condena la herejía del americanismo, es decir, la Iglesia norteamericana le parecía demasiado americana, ¿no? En la persona de Hegel. ¿Y cuál era este americanismo que es condenado por el Papa? La idea de que para atraer más fácilmente hacia la verdad católica a los disidentes, era preciso que la Iglesia se adaptara ante la civilización de un mundo que había llegado a la mayoría de edad. Y por lo tanto, la Iglesia católica en sus universidades debía ceder a su antiguo rigor, mostrándose conciliadora, con arreglo a las aspiraciones y a las exigencias de los pueblos modernos. Esto es condenado por la Iglesia católica, por el Papa León XIII, y después condena al modernismo. Claro, esto entonces en Estados Unidos produce una molestia, ¿no? El Papa se niega a ceder a esta modalidad del pragmatismo,
Y por otro lado, muchos norteamericanos desconfiaban de que las instituciones del catolicismo inmigrante no fueran propiamente o trabajaran para Norteamérica porque en realidad dependían del Papa, ¿no? Y esto de la autoridad externa para la mentalidad norteamericana era grave. En los años 60 surge lo que se llama la iglesia, la izquierda católica, ¿no? Que es algo que proviene, pues, aparece con una fuerte oposición a las políticas norteamericanas y por lo tanto también es un elemento que hace que las universidades católicas sean muy mal vistas en el mundo norteamericano. Bueno, al final de los años 60 se firma el Ladd-O'Lakes Statement, que es un acuerdo de varias universidades y que además es firmado por varios rectores de universidades católicas. ¿Y qué dice este acuerdo? Dice, para desarrollar la investigación y la docencia de modo efectivo, las universidades católicas deben tener verdadera autonomía y libertad, ojo que aquí viene lo importante, frente a las autoridades externas a la comunidad académica. Es decir, los rectores que firmaron este acuerdo estaban cediendo al pragmatismo norteamericano, o estaban cediendo a la idea norteamericana de que las universidades no podían estar dominadas por una autoridad externa, ¿no? Y esto implicó un cambio dramático, ¿no? Porque esta comunidad académica no se podía someter a autoridad externa, ya fuera laica o clerical, lo dice expresamente. Entonces esto hizo un cambio dramático en que las universidades católicas para sobrevivir tuvieron que tomar una opción. Si lo seguimos resguardando estos principios anteriores o nos cambiamos. Y se cambiaron. Y esto empezó a tener el efecto de que empezaron a llegar profesores laicos que no compartían el modelo católico y al final hoy en día las universidades norteamericanas católicas, que se declaran católicas, cedieron, por decirlo así, su modelo de libertad de cátedra a un modelo diferente de libertad de cátedra cuyos fundamentos teóricos son distintos. Ahora, esto implicó, por lo tanto, entonces, que de hecho el canon 812 del Código Canónico quedó sin efecto, ¿no? Desde el punto de vista práctico quedó sin efecto, que es lo que se solía llamar el mandato canónico para la enseñanza de las disciplinas teológicas. Bueno, voy terminando. Entonces, hoy en día, la libertad de expresión universitaria, la libertad académica, está, como les digo, desde el punto de vista formal, muy asegurada. Pero desde el punto de vista real, es todo lo contrario. En los hechos, la libertad de cátedra está más amenazada que en muchos tiempos anteriores. Por varias, podríamos decir, estructuras de orden cultural, en los cuales los profesores están cada vez más limitados para expresar cierto tipo de ideas. Y algunas de esas ideas, o muchas de esas ideas, están vinculadas con lo que podríamos llamar la libertad religiosa. Es decir, cuando se sostienen ciertos modelos antropológicos, por ejemplo, que son contrarios a modelos antropológicos dominantes, ocurre que la libertad de cátedra se ve en los hechos bastante reducida. Entonces, tenemos que hay dos caminos, por lo tanto, para analizar esto. Un camino jurídico, que es el que yo he descrito brevemente, y luego un camino de facto, en el cual la afirmación de tesis que sean coherentes con determinados modelos antropológicos o religiosos, pueden correr el riesgo de ser limitadas precisamente porque son contraculturales, porque están muy en contra de lo que se sostiene de manera mayoritaria. Y en esto influye muchísimo la tecnología, ¿no? Como yo soy director de un programa de Law and Technology, no podía dejar de meter el tema de la tecnología, pero claro, la tecnología es un elemento que tiene mucho que decir en relación con la libertad de cátedra, precisamente porque la tecnología permite iterar o repetir los mensajes y por lo tanto hace que los mensajes puedan ser atacados o no atacados, sino que promovidos de una manera mucho más eficaz que lo que ha sido antes. Bueno, muchísimas gracias y perdón por el aburrimiento. Muchas gracias, Raúl, por esta espléndida introducción que nos ha enseñado mucho a todos. Vamos a ahora dar la palabra a Scott Isaacson, que es abogado de Kirkton McConkey, los principales asesores legales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Fue asesor legal para la Iglesia en Sudamérica por varios años, por eso que habla espléndidamente el español, y es Senior Fellow del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Universidad de Brigham Young, y además un activo miembro de nuestro consorcio. Scott va a analizar, va a hacer un resumen del documento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre principios interamericanos relativos a la libertad académica y a la autonomía universitaria, y las preocupaciones que surgen del efecto de estos principios en las universidades de afiliación religiosa y en otras instituciones religiosas de educación superior. Muy bienvenido, Scott, y te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de verlos, a mis amigos y colegas. Es un privilegio para mí. Yo quiero compartir el PowerPoint. Voy a intentar hacerlo ahora. Vamos a ver. Ahora, ¿se pueden ver? Ok. Sí, lo podemos ver. ¿Cómo, Carmen? Quiero compartirles un poco de lo que pasó en los últimos meses. En los finales del año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos invitó a los estados partes y a otras organizaciones a enviar comentarios frente a los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria que la Comisión publicó. Al revisar estos principios, encontramos aspectos que resultaban... Un momento, tengo que avanzar aquí. Encontramos algunos aspectos problemáticos. El Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de BYU, que yo creo que casi todos ustedes conocen bien, está inscrita con la OEA como una organización civil. Y yo preparé unos comentarios que fueron remitidos a la comisión en nombre del centro. Si ustedes ven el sitio web de la OEA, encontrarán este lema: más derechos para más gente. No me opongo a más derechos para más gente en un sentido general, pero el problema que hemos visto en estos principios sobre libertad académica es que parece que la OEA identifica un nuevo derecho, pero no se toma el tiempo ni hace el estudio necesario para determinar cómo este nuevo derecho afectará a otros derechos humanos. Como hemos visto en otros casos, la OEA enunció principios que sustentan la libertad académica, pero sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de religión o de creencias. Una vez más, la OEA parece estar diciendo que este nuevo derecho es más importante o está por encima de la libertad religiosa. Hemos visto esto en otros casos. Algunos de ustedes conocen bien la Convención de la OEA contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y en esta convención, este nuevo derecho de ser libre de intolerancia aparece encima de todos los otros derechos. Los invito a revisar los principios de la OEA en su totalidad. Es un documento muy extenso, pero en mi tiempo limitado quiero identificar las cláusulas claves que consideramos objetables. La buena noticia es que la OEA hizo algunos cambios en la versión final de estos principios que tomaron en cuenta algunas de nuestras preocupaciones. Nunca sabemos si fueron nuestra presentación o habían otros, pero por lo menos hicieron algunos cambios que, en cláusulas donde nosotros habíamos identificado como problemas. Pero los principios finales publicados aún contienen disposiciones que no toman en cuenta los derechos legítimos de las instituciones educativas religiosas. En primer lugar, el centro advirtió que algunos párrafos del principio 3 atentaban contra el derecho de las instituciones privadas a seleccionar a aquellos que enseñan su doctrina sin interferencia del Estado. En general, los principios originales de la OEA no mencionaban ni reconocían la existencia de instituciones educativas con fines religiosos. Y voy a citar directamente de estos principios. La libertad, esos fueron los principios originales. Vamos a ver más tarde los cambios que hicieron. Pero no cambiaron esta parte. La libertad académica debe ser promovida, protegida y garantizada en igualdad de oportunidades sin discriminación por ningún motivo, inclusive basada en motivos de opiniones políticas, género, orientación sexual, identidad
identidad y expresión de género, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, condición de salud mental. En el segundo párrafo de este principio, ninguna norma, acto o práctica discriminatoria basada en dichos criterios sospechosos de discriminación, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona en el ejercicio de su libertad académica. En particular, el centro señaló que resultaba preocupante que el principio 3 sugiera que que son los estados y no las religiones mismas los legitimados para emitir certificados de idoneidad de los maestros en instituciones educativas de carácter religioso. Aquí decía, el respeto a la libertad religiosa no autoriza la fundamentación de dogmas religiosas para incluir en violaciones al principio de no discriminación o contraria obligaciones de derechos humanos. En todo caso, los estados deben adoptar marcos regulatorios que establezcan medidas como certificaciones de idoneidad de docentes para ejercer la enseñanza en instituciones educativas de carácter religioso, siempre que se apeguen a dicho test estricto y que no tengan efectos desproporcionados sobre las personas afectadas por decisiones en la aplicación de estos. Creo que la mayoría de ustedes conocen el caso de Paves de Chile, que está pendiente ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no voy a tomar tiempo para revisar este caso, pero pueden notar aquí que están diciendo que los estados son responsables para emitir las certificaciones de identidad por los que enseñan la religión. Y de mi punto de vista, no era una casualidad que estos principios salieron a comentar de la OEA al mismo tiempo que el caso Paves estaba pendiente, porque si adoptaron esta cláusula, tendrían apoyo para una decisión a favor de la señora Paves. Pero eso es uno de los cambios. Vamos a ver que ellos cambiaron esta cláusula al final. Pero salió así originalmente. Bueno, siguiendo algunas otras cláusulas que fueron problemáticas. El centro señaló que el tercer párrafo del principio 8 también atentaba contra el derecho de las instituciones a seleccionar a aquellos que enseñen su doctrina sin interferencia del Estado. Eso es lo que decía. En este sentido, son contrarias a la libertad académica la imposición de restricciones frente a la crítica por parte de integrantes de la comunidad académica con respecto a las instituciones de educación superior o al sistema educativo, al igual que frente a las decisiones personales de aplicar posturas alejadas de las posiciones oficiales de las instituciones de educación superior de las que se forma parte, que no cumplan con dichos criterios. En tercer lugar, el centro advirtió que el principio 10 atentaba contra el derecho de las instituciones a seleccionar el contenido de su plan de estudios, de acuerdo con sus valores y creencias fundamentales. En razón de las obligaciones internacionales sobre el derecho a la educación en derechos humanos y a la eliminación de todas las formas de discriminación, los estados deben adoptar medidas, incluyendo planes nacionales, para garantizar que todas las personas son educadas en derechos humanos de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales aplicables a lo largo de toda la vida y que las instituciones de enseñanza pública y privada desarrollen currículos y programas para garantizar la educación en derechos humanos de manera interdisciplinaria y en todos los ciclos de enseñanza con perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, garantizándose también la educación sexual integral. El centro recalcó que los estados no pueden obligar a ninguna institución religiosa privada a seleccionar o mantener un empleado cuyos principios no apoyen
o opongan directamente a los valores de dicha institución. Una escuela judía, por ejemplo, no debería verse obligada a contratar a una persona que niegue el holocausto. Consideraciones similares se aplican a los casos en que enseñan la religión en las escuelas públicas. Estas distinciones efectuadas por las instituciones no constituyen discriminación porque no son arbitrarias. Exigir lealtad al ethos de la religión es lo opuesto a arbitrario. Es una distinción razonable y necesaria para preservar la libertad fundamental de religión. El centro recordó que esta posibilidad ha sido reconocida por las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos indicó en su comunicación que, bueno, yo no voy a citar, no voy a leer, ustedes bien conocen estas normas internacionales con respecto a la libertad religiosa y la libertad de las iglesias y las instituciones religiosas a seleccionar sus maestros y profesores. Además, el centro resaltó que aunque los principios se referirían a la autonomía universitaria, en muchos otros lugares los principios originales claramente intentaban aplicarse no solo a la educación universitaria, sino que podrían aplicarse en instituciones educativas de primaria y secundaria. Por tanto, las provisiones que impedían a las instituciones seleccionar al personal o el currículum amenazaba el derecho de padres y tutores a elegir sus hijos para sus hijos y pupilos una educación compatible con sus creencias, lo cual también es un derecho de los niños. El centro resaltó que estos derechos son tan importantes que han sido reconocidos en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos. Otra vez, ustedes seguramente conocen todos estos, pero pusimos referencia a todos esos instrumentos en nuestros comentarios con respecto a los principios. Finalmente, el centro recordó que Estados miembros de la OEA, como los Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile y otros, cuentan con leyes que protegen el derecho de las instituciones religiosas a elegir sus empleados en función de su adhesión a los valores de la institución. Por ende, algunos apartes de los principios contradecidieran las normas nacionales emitidas para proteger la libertad religiosa. Bueno, como mencioné, los principios fueron adoptados durante la sesión de la OEA celebrado en diciembre del año pasado. Y los comentarios del centro y otras organizaciones tuvieron algún éxito en la comisión, pues por lo menos al documento original se le introdujeron tres cambios relevantes. En primer lugar, se aclaró que los principios se aplican a la educación superior en la que interactúan personas con autonomía para definir y plena responsabilidad sobre sus actos, y por tanto no son directamente aplicables a la educación básica. Fue un cambio importante. En segundo lugar, se eliminó la parte problemática del tercer párrafo del principio 3, lo que yo cité antes, que los estados deben adoptar marcos regulatorios que establezcan medidas como certificados de idoneidad. Sacaron esta cláusula de los principios finales. En tercer lugar, se adicionó un nuevo principio que vamos a estudiar más en detalle, un nuevo principio 8, que reconoce la importancia de respetar el ideario de las universidades privadas. Se llama el principio 8, deber de garante principal, concurrencia plural y libertad de asociación. Y vamos a hacerlo así. Vamos a estudiarlo un poco más en un momento. Voy a poner toda esta nueva cláusula que ellos pusieron. Pero al pensar que los principios no se aplicarán a la educación básica, a las instituciones de educación superior, incluidas universidades, también asisten menores de edad. Entonces,
los padres deben reconocer que aún en las universidades, los padres a veces pueden tener un interés en el currículum y los maestros. Y aunque las comunidades religiosas queden a cargo de certificar la idoneidad, otras partes de este mismo principio 3 limitan la posibilidad de las instituciones de seleccionar a sus empleados. Los principios 8 y 10 que atentan contra el derecho de seleccionar empleados y currículos se mantuvieron sin cambios relevantes. Y el principio 8, el nuevo, protege el ideario de las universidades, pero incluye ciertas provisiones que amenazan la libertad religiosa. Y al principio 16 se le agregó una frase que amenaza la libertad religiosa. Ahora, quiero poner eso para usted. Ese es es casi todo de esta nueva cláusula 8. Y vamos a leerlo. Yo creo que vale la pena leerlo. Los estados deben facilitar la concurrencia libre y voluntaria de instituciones de educación superior de gestión privada como manifestación legítima del derecho a la libertad de asociación. No mencionan la libertad de religión. Garantizar el derecho al ideario de las universidades de gestión privada es un compromiso del Estado con el pluralismo. Está bien, hasta ahí es muy bueno que han reconocido este, pero miren lo que dicen. Las instituciones de educación superior de gestión privada deben procurar y proteger el pluralismo y la diversidad de perspectivas al interior de sus respectivas comunidades académicas. Para mí es como no pueden restringirse, porque al decir que las universidades reconocemos que existen estas universidades privadas, pero inmediatamente la OEA están diciendo lo que estas instituciones privadas deben hacer en sus acciones internas: dar amplia publicidad a los principios y valores que orientan sus actividades académicas y compartir con su comunidad académica de forma previa y explícita los asuntos que contradijan abiertamente su identidad. Esta es una buena idea y estoy de acuerdo que una universidad debe ser abierta con sus estándares, pero no es el rol del Estado de estar involucrado en este tema. Los estados, a través de la ley, deberán fijar el alcance y los límites del derecho a la libertad de asociación para las instituciones de educación superior de gestión privada, así como los requisitos mínimos que propendan por su calidad, la garantía de los derechos humanos y la protección de la democracia, de conformidad con normas y estándares internacionales, y en armonía y complementariedad con los presentes principios de libertad académica. Bueno, de mi punto de vista, es como hicieron un paso adelante y dos pasos por atrás, porque reconocieron las instituciones religiosas, pero inmediatamente intentaron imponer algunas restricciones. Bueno. Okay. Tratándose de instituciones afiliadas a una religión, no se entiende cómo podría garantizarse su ideario si al mismo tiempo se les exige que alienten el pluralismo y diversidad de todos los puntos de vista. No todas las opiniones son compatibles con el ideario de las instituciones. ¿Cómo podría exigirle, por ejemplo, a un colegio cristiano que procure, es la palabra que utilizan, es decir, promueva las perspectivas que alienten el aborto? Bueno, y pusieron el último párrafo de los principios como fueron adoptados. El cumplimiento y el deber de implementación de estos principios deben realizarse conforme a una interpretación ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática. En ese sentido, el carácter privado de una institución de educación superior no podrá invocarse para suprimir
desnaturalizar o privar de contenido real al derecho a la libertad académica y los principios que de él se derivan. Al parecer que la OEA no puede contenerse a tratarse de controlar el principio, este principio 16, pierde de vista que algunas instituciones privadas se encuentran afiliadas a una religión y que es precisamente su carácter privado el que les permite tener un mayor margen de acción y les otorga el derecho de proteger su ideario conforme a su propio sistema de valores y creencias. Por tanto, el carácter privado de una institución sí podrá invocarse en aquellos casos en los que el pretexto de proteger la libertad académica pretenden limitarse otros derechos humanos, como la libertad de conciencia y religión, derecho que ha ocupado un lugar privilegiado en la historia de los derechos humanos por su intrínseca relación con la dignidad humana. Y antes de dar mis breves conclusiones, quiero decir algo con respecto a la libertad académica libertad de cátedra. Ustedes están diciendo, la OEA utilizaba libertad académica, pero yo he notado que ustedes utilizan de cátedra. En un sentido, las universidades religiosas, como la universidad donde yo soy filiado, tenemos más libertad. ¿Y por qué? Porque en nuestra universidad podemos hablar de todo y hablamos de todo. Y también podemos hablar de la religión. Podemos hablar de las leyes de Dios. Podemos hablar de las escrituras. Podemos compartir nuestras creencias personales con respecto al propósito de la vida y lo que está más allá. Y en las instituciones del Estado no pueden hablar de estas cosas porque hay un muro entre el Estado y la religión en los Estados Unidos. Entonces, en un sentido, es una manera de ver la cuestión de que uno puede ir a la universidad nuestra y ahí enseñan los principios, todos los principios, igual que otra universidad, pero también enseñamos doctrina, testimonio y otros aspectos religiosos. Entonces, bueno, es un punto de vista. Yo sé que muchos no están de acuerdo que las universidades religiosas tienen más libertad religiosa o más libertad académica, pero en un sentido es cierto. Bueno, voy a ir a las conclusiones. En conclusión, la Declaración de los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria debe interpretarse de tal manera que se respetan los derechos de las organizaciones educativas afiliadas a una religión para crear su plan de estudios y seleccionar a sus maestros de acuerdo con sus propios criterios basados en creencias religiosas. Y cuando se enseña religión en las escuelas públicas, se entienda que no constituye una discriminación a elegir que los maestros escogidos para enseñar una determinada religión apoyen y mantengan la ética religiosa que están enseñando. Y la aplicación de los principios 3, 8 y 10 no desconozca el principio 8, es que es, disculpe, 10 y 3. Pusieron esta clase casi al final, que el Estado debe reconocer la idoneidad de una universidad, pero no hicieron cambios. Y lo que estamos diciendo es que deben interpretar los otros principios que no cambiaron en vista de el garante de diario de las universidades, lo cual resulta especialmente importante tratándose de instituciones afiliadas a una religión. Se recuerde que la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos haya eliminado el párrafo relativo a los marcos regulatorios de los estados frente a los certificados de idoneidad
reafirma el derecho de las instituciones de educación afiliadas a una religión a seleccionar sus propios empleados. Y al final, se entiende que cuando la libertad de conciencia y religión esté en tensión con otros derechos, el Estado debe buscar formas de promover al máximo ambos derechos y limitar alguno de ellos solo de forma razonable y en la medida necesaria. Nunca debe olvidarse que para aquellos que profesan una religión es uno de los elementos fundamentales en su concepción de la vida, de modo que debe ser íntegramente respetada y garantizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Scott. Gracias por presentarnos este documento y su evolución. Realmente, bueno, ya habrá espacio para comentarlo en las preguntas, pero realmente impactante, tal como presenta, como de alguna manera, ¿no es cierto?, se quiere incidir en la propia autonomía de las entidades universitarias. Voy ahora a dar paso a la presentación del profesor Javier Martínez Torrón. La verdad es que podría estar muchísimo rato presentándolo. El profesor Torrón es doctor en Derecho, canónico, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido participación en los consejos directivos de, yo diría, las más importantes organizaciones en materia de libertad religiosa, de relación entre derecho y religión, y tiene, y bien impactante, 25 libros y más de 130 artículos publicados en 28 países del mundo y publicados en 13 lenguas distintas, ¿no? Y bueno, es un activo participante de nuestro consorcio, además es responsable precisamente de la organización del coloquio y del iClass que, si Dios quiere, se va a desarrollar en septiembre en Córdoba, de donde es además él original. Vuelvo a repetir, podríamos estar mucho rato, pero desde luego lo importante es escucharlo, así que, profesor Martínez Terrón, le damos la palabra. Muchas gracias, Carmen, por tu cariñosa presentación. Una cuestión, he tenido que cambiar de auriculares por un problema técnico. ¿Se me escucha bien con estos? Sí, sí, perfecto. Mejor, gracias. Perfecto. Y gracias también por vuestra invitación a participar en este primer webinario. Son palabras espantosas para quienes partimos de una cultura académica tradicional, pero ¿qué vamos a hacer? Yo antes de empezar a hablar, antes de entrar en materia, subrayaría algo que ha aparecido en la presentación de Scott hace un momento, que es la importancia de distinguir, cuando hablamos de libertad de cátedra o libertad académica, creo que la expresión libertad de cátedra es más clara a ese respecto, de que nos estamos centrando en la educación superior, en la educación de tipo universitario, distinguiéndola con gran claridad de la educación preuniversitaria, en la cual tienen un papel preponderante las decisiones que llevan a cabo los padres, porque están involucrados normalmente menores de edad. La presencia de menores de edad puede ocurrir en instituciones universitarias, cada vez es menos habitual y es en todo caso residual. Sin embargo, antes de la universidad es la regla, no la excepción, y este es un tema que nos lleva por otros derroteros que ha explorado, fue pionera, de hecho, en explorarlo en España, la profesora Belén Rodrigo, toda la interacción de la libertad religiosa del menor y la responsabilidad de los padres al respecto. En Europa, yo voy a tratar de aportar una perspectiva europea con la brevedad que pueda, voy a intentar que sea mucha brevedad. En Europa hay una preocupación por la libertad de cátedra, por la libertad académica, que es el término habitual utilizado en lengua inglesa, desde hace aproximadamente 20 años. No es que no la hubiera antes, pero en los últimos 20 años ha ido creciendo. Os cuelgo en un momento unos en el chat
Os paso un PDF con algunos, una selección ilustrativa de algunos documentos de particular, me parece, de particular interés, por si alguien tiene curiosidad por echar una ojeada. Pero básicamente la línea de acción ha sido, primero, subrayar que la libertad de cátedra o la libertad académica es esencial para el funcionamiento y para la preservación de la democracia. Es una libertad que aparece de alguna manera en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no con ese término, pero aparece como la libertad de exploración científica, artística, el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, pero casi siempre la libertad académica viene conectada con la libertad de expresión en su dimensión institucional, con la libertad de asociación y con el derecho a la educación. Cuando todos estos documentos europeos, insisto, han ido proliferando en los últimos aproximadamente 20 años, se refieren a la importancia de la libertad académica, a mí me llama la atención que casi nunca aparece la cuestión religiosa. Es decir, la libertad religiosa no es mencionada en este contexto. Es más, de hecho, uno de los primeros documentos interesantes, muy positivo por lo demás, pero tiene un aspecto intrigante o inquietante, que es, si veis la lista de esos documentos que he colgado en el chat, una recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2006, hace una referencia, insisto, algo enigmática, a cómo la libertad académica se garantiza sobre todo cuando las instituciones pueden ser independientes de cualquier autoridad política, económica o religiosa. Es decir, de lo poco que hay de referencia a la cuestión religiosa en esta batalla en pro de la libertad académica, el tema religioso aparece, diría, muy poco, y lo poco que aparece casi como sospecha. Por otro lado, sí que es también significativo que, al contrario que ese documento interamericano que analizaba Scott en su presentación, yo debo decir que en Europa en general la batalla es por la libertad académica. Yo, cuando he leído ese documento, los principios interamericanos, a veces se entremezclan, en mi modesta opinión, cuestiones que van a favor de la libertad académica como cuestiones que van más bien en contra de la libertad académica, cuya preocupación es más bien limitar la libertad académica que garantizarla. En Europa debo decir que eso, por lo que me consta, no ha pasado. Sí hay un acuerdo en toda esa perspectiva europea en que la libertad académica comprende un aspecto individual, otro aspecto institucional, ahora me referiré más a la cuestión institucional, y en ambos aspectos aparece en primer término la libertad de investigación, de elegir el objeto de la investigación, el qué de la investigación, de elegir el cómo y de elegir el para qué uno quiere investigar. Y junto a ello, la libertad de expresar con libertad, de comunicar en el sentido amplio del término, no solo en un entorno académico, sino también en un entorno más amplio, los resultados de la propia investigación. Desde la perspectiva institucional se subraya mucho siempre la autonomía de las instituciones. Insisto, ahora volveré con la mezcla de instituciones estatales o no estatales. Junto a todo ese énfasis en la libertad académica, hay también una línea de argumentación que aparece siempre, y es que la libertad académica debe basarse en estándares científicos consolidados. Es decir, el hecho de que reconozcamos la libertad de profesores, de alumnos, de estudiantes y de instituciones a expresarse libremente no significa en modo alguno que deba garantizarse o que pueda garantizarse una libertad de decir cosas que no tienen fundamento racional y científico, fundamento de hecho. Y este tema es importante, luego también creo que valdrá la pena volver sobre él. Hay una frase en el documento, la declaración como resultado del Global Forum de 2019 que encontráis en esa lista que os he pasado, hay una frase que a mí me parece especialmente reveladora. En un determinado momento dice: las democracias no son inmunes a la tentación de silenciar las voces críticas en un entorno académico. Me parece que esa frase creo que captura muy bien cuál es la principal preocupación que hay en estos momentos
en el plano europeo en esta materia. Esta preocupación, por otro lado, diría que es parcial en el sentido de que se fija mucho en las restricciones de la libertad académica que son el resultado de derivas autoritarias en determinados países. Hay muchas referencias, a veces por vía jurisprudencial, otras veces por vía de documentos, a la situación en Turquía. Hay en estos momentos, de hecho, un caso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son una reunión de 40 y tantos casos, cerca de 50, que se llaman los casos Academics for Peace, Académicos por la Paz, relativos a la restricción que incluso Erdogan en Turquía hace unos años ante la libertad, ante académicos, profesores en toda Turquía, que se expresaron con gran claridad acerca de lo que ellos entendían, la deriva autoritaria de Turquía, y fueron acusados y sancionados por el presidente como culpables de traición a Turquía. Es decir, esa identificación entre lo que el presidente dice y el interés de la nación, cosa que hemos visto en Rusia, no hace falta mencionar la situación de Ucrania en estos momentos, pero la situación rusa ha estado muy presente en esa preocupación europea de los últimos años y también en menor medida en la situación en Hungría. Sin embargo, no parece estar presente en el entorno europeo una preocupación al mismo nivel por otro tipo de limitaciones a la libertad académica derivadas de la corrección política, del movimiento woke, de la llamada cultura de la cancelación, etc. Aunque habría motivos sobrados para que ello ocurriese. Basta pensar, todo no tiene, a veces casi nunca tiene que ver con la cuestión religiosa, pero si algo debiéramos haber sacado, entre otras cosas, de experiencia de estos dos años de COVID-19 que llevamos a cuestas, es cómo puede imponerse una determinada capa de silencio a quien discrepa de la interpretación ortodoxa de la pandemia. Y esto ha ocurrido en muchos países, yo he pasado gran parte de este tiempo, lo he pasado en Alemania. En Alemania es notorio que hablando con amigos del entorno científico vinculado a la microbiología, como cualquier persona que osara discrepar de las políticas gubernamentales era inmediatamente sometida a una campaña de ostracismo, no solo mediático, sino también académico y a veces a campañas de desacreditación. Esto puede ocurrir, y no solo en materias de, obviamente, de pandemia. Pensemos en las políticas de género que van imponiéndose en determinados países como un panzer, como un tanque que va avanzando inexorable. Los españoles somos muy sensibles ante toda una campaña de descrédito de lo que ha sido la presencia española en el continente americano desde su inicio. Si uno se le ocurre discrepar de esas cuestiones, inmediatamente hay una campaña de estigmatización, que insisto, va más allá del entorno puramente universitario, pero incluye al mundo universitario. Por lo que yo he podido leer y por lo que sé de conversar con amigos, esa sensibilidad hacia este otro tipo de limitaciones en materia de libertad de cátedra creo que lleva muchos más años de existencia en Estados Unidos. Cuando uno analiza todas las grandes discusiones en materia jurídica en el entorno de libertad de expresión, gran parte de ello tiene que ver con la libertad de expresión en los campuses universitarios de Estados Unidos, tanto por parte de alumnos como por parte de profesores o de autoridades académicas, y en qué medida, sobre todo muchas de ellas en conexión con la cuestión racial, pero se va extendiendo hacia otros ámbitos, el género es uno de ellos. Una de las cosas que leía hace poco tiempo, precisamente de un profesor norteamericano, mencionaba una experiencia suya personal de cuando él llegó a su universidad y su profesor de ciencia política en su primera clase llegó y en términos muy duros, esto ocurría hace muchos años, empezó a diferenciar los alumnos clasificándolos de acuerdo con su sexo, de acuerdo con sus creencias religiosas, de acuerdo con su posicionamiento político y con su origen étnico, ante la perplejidad de los estudiantes, que sin embargo obedecieron cuidadosamente las instrucciones del profesor.
El profesor salió durante un par de minutos, regresó y dijo, esto es simplemente un experimento para que ustedes entiendan cómo funcionan los mecanismos del autoritarismo. Y a partir de ahí comenzó realmente con lo que era el leitmotiv de la clase. Y él escribía a este profesor americano diciendo, esta situación hoy sería virtualmente imposible. No habría probablemente un solo profesor americano que se atreviera a hacer ese experimento en clase. Entre otras cosas, y vuelvo a algo que decía el pasado, pero que un aspecto tremendamente importante, Raúl Madrid, que es la influencia de la tecnología en estas cuestiones. Es decir, ningún profesor sabía hacer eso, no ya solo por la sensibilidad de los estudiantes, sino sobre todo porque esa primera parte de la clase podría ser grabada, retransmitida prácticamente en tiempo real, fuera de contexto, y ese profesor ser, como consecuencia, ser objeto de acoso sistemático en redes sociales sin literalmente enterarse aquello de que iba realmente. Hay, en otras palabras, y es una de las cosas que me gustaría subrayar en esta primera parte, una proliferación, me parece, de la cultura del miedo en cuestiones que tienen que ver con la libertad académica, tanto por parte de profesores como de estudiantes. Hay una inhibición de personas que cada vez más tienden a llevar la contraria a lo que se impone como la visión ortodoxa de las cosas. Paso a una segunda parte en la cual quiero fijarme más en la cuestión de la conexión entre la libertad académica y la libertad de prensa. Pero me parece que es importante tener lo anterior a la vista como contexto. Si nos fijamos en las cuestiones que plantea la libertad de cátedra, es la libertad de los individuos, de las personas individuales, profesores o alumnos, para expresarse con libertad, la autonomía institucional, es decir, la libertad de la institución para actuar en materia científica, con esa elección, en materia de investigación, y un tercer punto que afecta especialmente a un tipo de tema, un tipo de institución que esos documentos europeos casi nunca contemplan, al contrario de lo que ha visto, ha hecho, y aunque no sea, me parece, de la manera adecuada, los principios interamericanos que menciona la SCAF. Y son las distinción entre instituciones universitarias públicas o estatales e instituciones universitarias privadas que tienen un determinado ideario, que con gran frecuencia es un ideario de carácter religioso, que puede estar presente de manera menos intensa. Hay universidades que se denominan católicas, en Bélgica hay unas plantas, y cuya catolicidad no es muy visible, por ejemplo, en el día a día. Creo que algo parecido ocurre en una de las universidades católicas norteamericanas. Otras, sin embargo, su catolicidad llega perfectamente al día a día. Y probablemente eso pueda predicarse de otro tipo de universidades de ideario religioso. Ahí creo que este plantea un punto tremendamente importante. Yo creo que esas observaciones del centro en relación con el documento interamericano eran muy relevantes porque la visión europea, por así decir, tiende a partir del presupuesto, que creo erróneo, de que toda institución universitaria ha de estar permeada por el mismo concepto de neutralidad ideológica y religiosa que debe presidir la actuación estatal. Y no necesariamente es así. Hay instituciones de educación superior cuya razón de ser consiste precisamente en que tienden a transmitir una determinada visión ética y religiosa de la vida. Si tú eso lo eliminas de la ecuación, estás simplemente privando del sentido a esa educación. Esa educación podría perfectamente desaparecer antes de transformarse. De hecho, algunas instituciones prefieren desaparecer antes que traicionar el verdadero sentido de su existencia. ¿Qué dice la jurisprudencia europea en relación con todo este tipo de cuestiones? La verdad es que hay muy poca jurisprudencia específica en materia de libertad académica. Incluso el caso probablemente más importante es el caso que todavía está pendiente, el que antes mencionaba, y no tiene conexión directa con la libertad religiosa, tiene conexión directa sobre todo con limitaciones a la libertad académica, pero limitaciones de carácter político.
En materia de libertad religiosa, quizá el caso más claro es el de Lombardi Vallauri contra Italia, un caso que deja la cuestión no resuelta, que analiza al hilo de la autonomía religiosa en la jurisprudencia de Estrasburgo, un libro que acaba de salir y que muchos de vosotros ya conocéis, de la persona de José Valero, y cuya lectura recomiendo vivamente, y que os lo paso también la referencia en el chat, y que incluye no solo secciones en este caso, analiza la cuestión de la autonomía religiosa dentro y fuera del ámbito académico en la jurisprudencia de Estrasburgo. Lombardi Vallauri era un profesor de filosofía del derecho que trabajaba en la Universidad Católica de Milán, una universidad católica de las que mantiene la catolicidad en el día a día de su existencia. Lombardi Vallauri, al cual yo conocí hace muchos años cuando era un tierno alumno de derecho y tuve la ocasión de coincidir con él en una actividad, era un personaje singular, un tipo muy listo, una persona que ha producido, yo le he seguido más en la época en que era una persona de convicciones cristianas asentadas y produjo algún libro interesante como Cristianesimo, Secularización, Derecho Moderno, que es una de las cosas más interesantes que uno puede leer sobre la influencia del cristianismo en la cultura jurídica occidental. Con el paso del tiempo, Lombardi Vallauri experimentó una atracción progresiva hacia las culturas orientales y terminó haciendo una especie de sincretismo personal entre el cristianismo y religiones orientales con un particular hincapié en el budismo. Y la cuestión no es solo que eso fuera su aproximación personal, sino que su propia docencia de filosofía del derecho estaba imbuida de todo aquello. Eso obviamente no gustó a las autoridades de la Universidad Católica de Milán, que es una buena universidad italiana, con estándares académicos muy altos, y en un determinado momento no renovaron el contrato anual. Muchas de estas instituciones religiosas no tienen un contrato contenido, como siguiendo la terminología americana, con una posición estable, sino que son contratos anuales prorrogables de manera habitual, salvo que haya una causa razonable para revocar o para no renovar el contrato. Este año la Universidad Católica de Milán decidió no renovarlo, pero no dio grandes explicaciones. Y en esto se basó el Tribunal de Estrasburgo para darle la razón a Lombardi Vallauri. Entendió no tanto que había un predominio de la libertad de expresión, que es casi siempre como analiza las cuestiones de libertad académica el entorno europeo, desde la perspectiva del artículo 10 del convenio, la libertad de expresión, no tanto que hubiera un predominio de la libertad de expresión de Lombardi Vallauri sobre la autonomía religiosa de la institución católica, sino que había una quiebra del derecho a un proceso debido, artículo 6 del convenio. Es decir, la decisión de no renovar el contrato de Lombardi no había sido suficientemente motivada y no se le había dado el debido trámite de audiencia de escuchar sus razones frente a la decisión de la autoridad religiosa, la autoridad universitaria religiosa. Con lo cual, en el fondo, dejó el tema, que hubiera sido un tema muy interesante, dejó el tema sin resolver. Hay otras muchas cuestiones del Tribunal de Estrasburgo en materia de libertad de expresión, pero muy pocas de ellas en conexión con la libertad académica. De hecho, yo os diría que todo este tema, si uno quiere ceñirse al ámbito jurisprudencial, debe verlo en Estrasburgo al hilo, decía, de la libertad de expresión. Aquí os paso un par de cosas donde podéis encontrar un sumario de cuáles son los principales casos de referencia de lo que piensa la jurisprudencia europea en temas de libertad de expresión, que básicamente yo sintetizaría en el derecho a ofender libremente siempre que uno no incluya, no incurra en hate speech, en discurso de odio, y siempre que también uno no, como diría, no incurra en ofensas gratuitas a la religión en aquellos países que entienden que la ofensa pública a la religión
debe ser restringida. Y el Tribunal de Estrasburgo ha dejado un gran margen de apreciación discrecional a los Estados para moverse como creen conveniente. Al mismo tiempo, hay otro tema que aparece en materia de libertad de expresión, que es muy importante, y es el tribunal, y en general los tribunales nacionales, deben estar siempre muy atentos a que los límites de la libertad de expresión no produzcan lo que Europa llama un chilling effect, un efecto de intimidación en la libertad de expresión, no solo de esa persona, sino de cualquier otra persona en el futuro. Es decir, de que sanciones o limitaciones a la libertad de expresión, aunque sean muy reducidas, aunque sean simbólicas, no puedan provocar como consecuencia que en el futuro no haya un libre debate en la sociedad. Porque este es el leitmotiv de la libertad de expresión en Europa. No es una libertad que, como diría, que sea irracional o que sea ciega, sino que tiene una finalidad muy clara, y es que no se imponga en el entorno social una sola visión ortodoxa de la realidad, sea dirigida desde arriba, desde el Estado, o sea dirigida desde abajo, desde ciertos sectores de la sociedad, sino que el debate pueda ser verdaderamente libre. Los principios son buenos, debo decir, desde esa jurisprudencia europea, al menos a mí me lo parecen. El problema es que tantas veces han sido aplicados de manera irregular. No voy a entrar en este tema porque me alargaría mucho, pero en esas referencias bibliográficas que os he pasado en el chat, podéis tener más detalles si tenéis curiosidad por esta cuestión. Respecto a la autonomía institucional, yo diría que pasa algo muy parecido para Europa, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Luxemburgo. Son cuestiones, autonomía institucional, lo que de ella se deriva, importantes, la autonomía, por tanto, de las instituciones religiosas, académicas o no académicas. El problema es que en la práctica eso se aplica de manera muy poco regular y a veces sorprendente. De hecho, a veces uno puede observar una cierta tendencia intervencionista en este tipo de cuestiones. Ahí hay un caso muy revelador, que es el caso Fernández Martínez. Es un caso que tiene sus energías, en el caso de Pávez, nunca me queda muy claro por su presencia, que mencionaba Scott, el caso chileno ante la Corte Interamericana, que debería estar siendo decidido en estos días. Es muy análogo, pero se refiere a la enseñanza de la religión en un entorno preuniversitario y en el contexto de un centro público. Lo interesante de ese caso de Fernández Martínez fue sobre todo la circunstancia que, siendo algo que para un amplio sector de la literatura jurídica europea era un caso muy claro a favor de la autonomía institucional religiosa, es decir, solo la Iglesia Católica puede decidir libremente quién puede enseñar religión en nombre de la Iglesia, aunque sea en un centro público, y sin embargo provocó una discusión inmensa en tribunal. Es decir, el caso se decidió en la gran sala, 17 jueces, por una mayoría de 9-8. Es decir, un solo voto de los jueces marcó toda la diferencia. Hay también algunos casos interesantes que nada tienen que ver con el entorno académico, pero que son también muy reveladores de un status mentis, me parece, en Europa, en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Casos que hacen referencia a empresas, a la libertad de empresa y a la libertad de imponer políticas de neutralidad religiosa en una empresa. Un tema que también ha aparecido en este caso. Es decir, ¿en qué medida una empresa del tipo que sea, de ingeniería, aeronáutica, de un centro comercial, puede imponer a sus empleados que no lleven distintivos que reflejen sus creencias religiosas, sobre todo cuando esos empleados, cuando esos trabajadores, tienen un contacto directo con la clientela, con los clientes de esa empresa? Y ahí, no voy a entrar en el detalle, pero ahí también me parece una tendencia intervencionista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en doble sentido. Primero, a definir los parámetros de esa neutralidad, pero segundo, también, aún en general, con matices, pronunciarse en favor de la posibilidad de neutralidad
de una empresa, pero no pronunciarse con la misma claridad en favor de la libertad de una institución, empresarial o no, para imponer una política no ya de neutralidad religiosa, sino de todo lo contrario. Es decir, una política de un ideario ético o religioso determinado. En Europa no hemos tenido estos casos con claridad, como ha sucedido en Estados Unidos, con el caso Hobby Lobby, pero sí hemos tenido situaciones de personas, sobre todo en instituciones sin fin de lucro, con frecuencia hospitales, de médicos que han hecho expresiones favorables al aborto en hospitales católicos, etc. Este es el, digamos, el contexto de las preocupaciones europeas en esta materia, que yo insisto, sintetizaría en la cuestión de una defensa de la libertad de expresión y de la libertad académica, grandilocuente, pero a veces cuando uno llega al, como diría, a la situación concreta, a veces se dispara en situaciones sorprendentes. Entonces se puede tachar, por no hablar demasiado en abstracto, a un cómico francés se le puede tachar de antisemitismo y de hate speech, o a un escritor francés por criticar determinadas políticas del Estado de Israel o por discutir digamos, la dimensión del holocausto, es decir, usted está incurriendo en el delito de negacionismo, y lo que han dicho los tribunales nacionales franceses entendemos que es justificado porque es constitutivo de discurso de odio, y sin embargo, cuando situaciones paralelas de una persona que niega el genocidio de los armenios a manos del Imperio Otomano, el Tribunal Europeo se despacha diciendo que eso forma parte del legítimo debate intelectual en una sociedad civilizada. Es decir, se dispara, insisto, a veces en situaciones muy, muy diferentes. Algunas consideraciones finales que yo diría como puntos que valen la pena, me parece, reflexionar. Uno, la importancia de incluir la libertad religiosa en la ecuación. Es decir, cuando se discute en materia de libertad académica, la temática de la libertad religiosa tiene que estar presente. Y con gran frecuencia no lo está. Lo que ha hecho, me parece, el centro de Scott, a propósito del principio de los principios interamericanos, creo que ha sido tremendamente interesante, porque en el entorno europeo, la discusión sobre las implicaciones de la libertad académica para la libertad religiosa está virtualmente ausente. Y creo que debe estar muy presente. Tanto en la libertad de las personas individuales para atacar a la religión o para defender sus principios religiosos en un entorno hostil o en un entorno de determinadas políticas, por ejemplo, en materia de igualdad de género, que, digo, por citar temas que están de moda en cualquier sitio, como la libertad institucional, cómo abordar debidamente la situación de los conflictos entre la persona que trabaja para una institución académica que tiene un ideario determinado de carácter religioso, y en qué medida cómo pueden conciliarse la libertad individual con la institucional en esa clase de conflictos. Un segundo punto que es de verdad defender la autonomía de las instituciones religiosas en el entorno académico, en el entorno educativo, y no necesariamente como una cuestión de cooperación del Estado con las instituciones académicas de carácter religioso. Si no estamos hablando aquí de la cooperación del Estado con la religión, que es una cuestión muy europea. En Europa sabéis que prácticamente la inmensa mayoría de los Estados, por no decir todos, colaboran de manera formal o de manera menos formal con las instituciones religiosas. Este es un tema que está estudiando la profesora Silvia Meseguer, que prepara un excelente libro sobre esta cuestión en el entorno europeo. Pero no estamos aquí hablando de cooperación. Estamos hablando, sobre todo, de respeto a la dimensión colectiva de la libertad religiosa. Una tercera cuestión es mantener de manera firme la condena a cualquier tipo de intimidación, de ataque y naturalmente de violencia
a la libertad académica, tanto sea física como en redes sociales. Veo que son cuestiones tremendamente importantes en Europa y que a veces a uno le sorprende al europeo medio. Está muy bien que se preocupe de la situación en Turquía, en Rusia y en Hungría, es muy importante, pero creo que la misma preocupación debería experimentar las autoridades europeas cuando, por ejemplo, en determinados países, en los cuales se incluye tristemente el mío propio, si una persona va a determinados centros universitarios públicos a expresar ideas que no son del agrado de la extrema izquierda, se encuentran literalmente con la violencia física y verbal de toda una minoría vociferante, ante la pasividad de las autoridades universitarias, que o bien son cómplices de esa minoría o bien simplemente no tienen el coraje suficiente para hacerle enfrente por temor a ser machacados después en las redes sociales. Y me parece que en ese tipo de situaciones la defensa de la libertad académica debe ser tremendamente firme. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con la libertad religiosa en estas cuestiones. Porque gran parte de esos boicots tienen que ver con personas que defienden planteamientos éticos que, por ejemplo, ponen en tela de juicio la existencia de un supuesto derecho al aborto por parte de la mujer. Si uno hace eso en determinados entornos universitarios públicos, tú ya sabes que tienes la violencia garantizada ante la pasividad de las autoridades universitarias. Un cuarto punto que va en otra dirección y que es fomentar el ejercicio responsable de la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra implica, obviamente, la libertad de crítica, pero implica también, me parece, la crítica respetuosa. No es que yo jurídicamente pueda imponer la idea de respeto o de buena educación o de buenas maneras a los académicos. Creo que el derecho debe proteger también los derechos del maleducado, del profesor grosero, pero creo que es bueno colaborar por parte de instituciones públicas, por parte de instituciones privadas, a generar una cultura de la crítica respetuosa. Es decir, una crítica que se dirige contra las ideas, pero que respeta las libres opciones de las personas, también respecto a aquellas ideas que uno puede considerar profundamente equivocadas o incluso profundamente dañinas. Y un quinto punto final, que es un tema que conecta con algo que hablaba Scott sobre el tema de la libertad de las personas en las instituciones universitarias de inspiración religiosa. Y es un tema delicado y me parece que no nos falta mucho por entender y por buscar situaciones intermedias. Una cosa es que es la conexión entre libertad académica y rigor científico. Una cosa es proteger la libertad académica de personas religiosas o de instituciones religiosas, que es una cosa necesaria y que hay que hacer. Y otra cosa es proteger la libertad de expresar o de mantener posiciones que no tienen fundamento racional o científico alguno. Y eso nos lleva a un tema que es muy viejo en la historia de las religiones, y concretamente en la historia del cristianismo, y que era muy aludido por Raúl Madrid en su intervención sobre la ya vieja universidad medieval, que es el diálogo entre fe y razón. Es decir, el respeto de la libertad religiosa de personas e instituciones es esencial. Pero me parece que cuando nos situamos en el entorno de la libertad académica, tenemos que saber conciliar la libertad religiosa de personas e instituciones con la exigencia de que cuando entran en el diálogo sobre cuestiones académicas, ese diálogo esté fundado sobre razones y no sobre dogmas o escrituras. Los dogmas y las escrituras pueden desempeñar, como ocurre en el ámbito teológico, una función importante en la argumentación, pero la argumentación tiene que ser racional. E, insisto, no se trata de imponer inquisiciones laicas como una especie de movimiento pendular a las viejas instituciones, perdón, las viejas inquisiciones religiosas, pero sí me parece que si nos movemos en un entorno académico, la exigencia de estándares académicos adecuados tienen que ser
me parece algo que esté fuera de discusión. Y perdonad por todo, me he alargado al final más de lo que tenía pensado. Gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por estas reflexiones, que también para quienes miramos esto desde Latinoamérica y cuando nos muestras un poco el escenario europeo y el español en lo pagón, ¿no? Siempre tenemos que ir siguiendo lo que va pasando allá. Bueno, voy a abrir espacio al diálogo, que es el cierre, ¿no? La parte final del seminario. Estamos un poco pasados en el tiempo, pero era la parte medular del seminario, así que con disculpas a todos, abro la palabra para los comentarios, reflexiones que les surjan. Levantan la mano si quieren, en reacciones está la mano. Carmen, perdón. Sí, Raúl. Yo lamentablemente me tengo que ir en 4 minutos. Entonces, si quieres tú comentar algo o hacer alguna pregunta, o si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Raúl. Yo, si puedo hacer un breve comentario sobre la presentación de Raúl. Cuando hablabas de la universidad medieval y de la libertad, yo siempre he pensado, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, que hablo sobre todo desde una perspectiva jurídica, más que teológica o filosófica, pero siempre he pensado que los juristas del periodo del jus commune, del derecho canónico clásico, de la fusión derecho romano, derecho canónico, de la universidad medieval, eran personas más libres que los juristas de las instituciones universitarias católicas después de la Contrarreforma. Quiero decir, antes de que Trento impusiera esa limitación intelectual de que lo de Trento se puede explicar, pero no se puede criticar, es frecuente ver una crítica libre de los grandes juristas a normas pontificias, a normas conciliares, sin que a nadie se le cayeran los anillos por aquello y sin que aquello pareciera inquietar la universidad. Porque se entendía que una cosa es la autoridad, una cosa es el dogma, la comunidad de la fe, una cosa es la obediencia y otra cosa es la razón. Y eso conecta un poco con el último punto que mencionaba. Es decir, creo que ese diálogo me parece fe, razón, obediencia en la institución católica, pero al mismo tiempo la autonomía de pensamiento. Creo que ahí hay alguna cosa quizá que retomar de la experiencia de la Universidad Católica Medieval. Yo tiendo a compartir esa opinión. A mí me da la impresión de que Trento produjo un efecto negativo en algún sentido, pero no porque lo que dijera fuera incorrecto o en realidad no se pudiera llevar a cabo, sino que produjo una impresión negativa y la gente no lo interpretó necesariamente siempre de la mejor manera. Es decir, yo creo firmemente que en una universidad católica, tal como nos enseñó el mundo cristiano antiguo, en una universidad católica se puede plantear cualquier hipótesis, en cualquier ámbito. El problema está en cómo se dialoga con esa hipótesis, cuál es su valor o su momento en el discurso académico, y de qué manera la universidad resguarda o no resguarda los modelos antropológicos, por decirlo así, que son coherentes con los principios revelados. Sí, mi opinión es la misma que tienes tú, Javier. Yo creo que Trento produjo efectivamente un efecto negativo, pero no porque Trento estuviera equivocado, sino que porque lo que dijo no fue siempre bien entendido. Esa es mi impresión. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Carmen, con tu permiso yo me voy a tener que salir lamentablemente del debate. Muchas gracias por escucharme y un saludo para todos. Un abrazo. Abro la palabra para otros comentarios, preguntas.
quizás como tenemos personas de distintos países, ¿no? Juan, están ejercitando poco la libertad académica, no, estos señores. Sí. Un brevísimo comentario. Saber cómo es la realidad también en sus países, ¿no? Un brevísimo comentario, simplemente la presentación que hizo Scott, que fue muy, muy buena, solo para entender lo que está pasando, ¿no? Ese documento que él menciona lo puso en discusión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con, creo que hubo 3 semanas para poder pedirse. Es decir, la Comisión dijo, vamos a tratar este tema, hay 3 semanas para que él, si quiere decir algo, lo diga. Y tampoco se dio demasiada publicidad. Algunos nos enteramos a tiempo, y bueno, se hicieron algunos. Nosotros, desde el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, hicimos una presentación muy breve, señalando básicamente los mismos puntos que señalaba Scott, y creo que es una alegría que alguna cosa haya sido tomada en cuenta. Evidentemente tiene que haber habido varias reacciones, porque para que se modificara el borrador de esa manera, creo que realmente el producto final es mejor que lo que se estaba proyectando, ¿cierto? Creo que el tema Pavé se estaba sobrevolando, evidentemente. Me parece que haber logrado que se hiciera esa distinción que Javier también planteaba entre lo que es la educación superior y la educación básica es un paso importante. Porque evidentemente, cuando hablamos de educación básica, educación escolar de menores de edad, el principio de la autoridad de los padres, la elección de los padres respecto de la educación, la orientación educativa de los hijos, es muy relevante. Y es indudable en el derecho internacional, no se lo puede discutir. Después tendremos la discusión acerca de la posibilidad de que los maestros o los docentes de las escuelas puedan tener cierto margen de libertad. Podremos tener, y eso vinculado con las cuestiones de orden derecho laboral, ¿no es cierto? El tema de la propia autonomía de los menores, las elecciones que los propios menores pueden hacer, a partir de qué momento, cuándo. Entonces, ya son otras discusiones, pero por lo pronto, reconocer que la educación básica tiene ciertas complejidades diferentes de educación superior. Y en el caso de educación superior, haber distinguido que existen universidades que son confesionales o que tienen un sustrato ideológico, pero no tiene por qué ser necesariamente confesional, o ser filosófico, pero que tiene una identidad definida, que no es igual que la universidad estatal, la universidad pública estatal, que tiene un grado de neutralidad suyo mucho más importante, creo que también es un avance. De todas maneras, el solo hecho de que exista este documento ya está mostrando que hay una discusión sobre este tema, ¿no? Nada más. Javier, Scott, a mí se me ocurre una pregunta que tiene que ver con cómo han ido variando quizás las formas de censurar la libertad de cátedra, en el sentido de que hoy en general se realiza a través del uso de las redes sociales, a través del uso de la fotografía, de sacar un video, ¿no? Particularmente ha sido un desafío todo el tema de las clases por Zoom, por ejemplo, ¿no? Para nosotros que estamos en una universidad católica, el cuidado de qué dices, cómo lo dices, porque te pueden sacar obviamente de contexto. Entonces, ¿cómo uno protegerse? ¿O cómo creen ustedes que como quizás consiste en una prevención al inicio? ¿Cómo creen ustedes que manejar esto que hoy salta un minuto? Nosotros tuvimos aquí un caso, un profesor que no fue libertad de cátedra, sino que fue particularmente una cierta conducta con los alumnos, pero salió de inmediato, fue trend topic, y se transformó como en el punto de cuestionamiento a los profesores en las clases Zoom, ¿no? Porque creo que, claro, una cosa es el quizás el cuestionamiento o de alguna manera el debate de lo escrito, pero otra cosa es ahora la imagen, ¿no? Y cómo tu imagen puede ser utilizada y no tienes cómo defenderte, ¿no? Vamos a ver, yo no sé si lo que voy a decir tiene mucho sentido o no, pero es lo que me sale de dentro. Dice, yo creo que estas cosas
requieren un alto grado de valentía por parte de quienes están en el entorno académico. Como en otros niveles, el ciudadano que se considera libre sabe que necesita un alto grado de valentía para mantener la cabeza alta y defender su opinión en contra de determinadas partes. Parte del problema no solo está, Carmen, en que con toda la temática de las redes sociales hay una espontaneidad de comportamiento. Ya no es solo el riesgo de que tú puedas ser grabado, sacado fuera de contexto, digamos el francotirador o el espontáneo. Está también los profesionales al servicio de determinados lobbies o determinados partidos políticos, cuya misión consiste específicamente en dedicarse a trabajar en ese área. Yo no sé si esto, como solemos decir en España, va en el sueldo o no va en el sueldo, pero a mí nunca me ha gustado pensar que uno se dedica a estas profesiones por el sueldo, pero creo que sí va en la profesión. Creo que uno debe saber tener el coraje de correr el riesgo de que alguien diga tonterías sobre ti y las proclame a los cuatro vientos. Creo que el tener esa valentía es importante a nivel individual, pero es mucho más importante a nivel colectivo. Es decir, cuando acordaos de aquella famosa frase de Bertolt Brecht, hablando del régimen nazi, de yo primero fueron a por los judíos, nada dije porque yo no era judío, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno es consciente de que la agresión sobre alguien por razón de su expresión libre, aunque hoy no te afecte a ti, pasado mañana te terminará afectando, y tengamos la valentía de dar todos un paso al frente, cuando el mundo académico es capaz de hacer eso, yo creo que el mundo académico tiene muchas armas para defenderse. Y parte de... quienes me conocéis más, sabéis que yo no soy particularmente optimista respecto no solo a este tema, sino respecto a muchas cosas que están ocurriendo en la universidad dentro y fuera de España. Es decir, creo que está experimentando un proceso de decadencia y de corrupción interior, cuya culpa la tenemos fundamentalmente el profesorado como clase. Es decir, somos nosotros quienes precisamente por esa visión individualista de no movernos mientras no nos toque directamente, hemos ido dejando que pasen estas cosas y hoy día uno termina por estar preso de una burocracia, eso tenemos todos los que nos dedicamos a la universidad, sabemos de lo que estoy hablando, pero a efectos de la libertad de expresión yo creo que pasa lo mismo. Es decir, cuando tú te enfrentas a la posibilidad de la marea roja, roja en el sentido del color rojo, no del color político rojo, es una expresión, es una figura del lenguaje, a la marea que te viene encima de unos tipos. ¿Y qué hago yo ante todo eso? Cuando tú sabes que tú simplemente formas parte de un gremio, que todos tenemos el orgullo y la responsabilidad de defender nuestra libertad, la situación cambia radicalmente. Entonces, dar esa batalla a nivel individual, yo creo que debemos hacerlo. Es decir, unos son más capaces de hacerlo que otros, seamos sinceros. Pero si somos capaces de generar una cultura de que cuando yo veo un compañero, un colega, que necesita defenderse, yo doy la cara por él, aunque piense distinto, creo que la situación puede cambiar. Gracias, Javier. Windsor Ortiz está pidiendo la palabra. Windsor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Mucho gusto saludarlos. Aquí en Colombia van a ser las 12. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias y muy agradecido por este espacio. Yo soy miembro religioso y líder religioso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que tenemos presencia en más de 70 países. Y me gustó el tema que habla el doctor Javier sobre el ciudadano libre, los conceptos, cómo se manejan, y eso desde la corriente europea viene corriendo ese concepto del ciudadano libre, que sería mucho profundizar en este tema. Porque ustedes saben que hay leyes en muchos países donde se protege al menor de edad, y el menor de edad es menor de 18 años, en el caso de aquí de Colombia,
y les dan muchas libertades en el sentido de que casi que un académico, un padre de familia, un empleado, son muy pocas cosas las que le puede decir, y ahí comienza el tema del discurso del odio. Gracias a que en nuestro país tenemos la política pública de libertad religiosa en todos los departamentos, que en algunos lados los llaman estados, y en todos los municipios o ciudades principales, hemos logrado, con las alcaldías y las gobernaciones, hemos logrado la creación de los comités de libertad religiosa. Esos comités nos han enseñado mucho, primero para visibilizar la labor social y el aporte social que hacen las iglesias, incluso al Producto Interno Bruto del país, porque la espiritualidad, la preparación de personas en principios y valores para que puedan ser parte de la política, porque, por ejemplo, aquí nos dicen mucho en muchos países que por qué política y religión, y le toca a uno explicar el por qué y por qué no. Los principios y valores que enseñan en nuestras iglesias, en nuestras corrientes religiosas, nuestros líderes religiosos, ¿por qué no para que en la democracia de un país comience a haber verdaderos cambios que la sociedad necesita, para que las personas comiencen a ver la importancia de los líderes religiosos y de la religión en todos los espacios, no solamente la política? Como decíamos, esto de la libertad académica debería ser una carrera muy importante que se comience a trabajar. He visto todo el material, he visto la importancia de esta reunión, de este panel, y gracias por esta invitación. Yo fui invitado desde la alcaldía mayor de aquí de Bogotá, donde hay una oficina creada de asuntos religiosos, donde se ha liderado por crear rutas así como hay que para temas psicológicos, rutas donde se atienden todos los que hayan sido discriminados por su creencia, colegios privados y colegios públicos. Aquí niños pequeños que desde que han nacido en nuestras iglesias han defendido la libertad religiosas han sido ejemplos cuando les quieren imponer, por ejemplo, determinada religión, la más predominante que muchos conocemos, con el respeto se los digo, ellos mismos han dicho, no, yo soy de esta ideología y yo no debo participar, y entonces se ha dicho, por ejemplo, hablen con sus rectores y ahí merman la situación, y han sido así. Entonces, muchas gracias por este panel, y eso quería participar y dar mis comentarios, y gracias por estas reuniones. Perfecto, muchas gracias. ¿Denise? Perdón. ¿Tienes la mano levantada? ¿Quieres hacer un comentario? Sí, tengo un comentario. El profesor Madrid tocó ligeramente sobre el tema del activismo del cuerpo estudiantil universitario. Y me gustaría saber la opinión de no solo los panelistas, pero también los miembros que están participando en este seminario, en cuanto a el tema que estamos tratando hoy y la presión que a veces se ha puesto sobre autoridades universitarias para que se cancele invitaciones que se extienden a ciertos individuos que presentan puntos de vista minoritarios que no son, que están fuera del mainstream, y sus ideas y sobre cómo se debe volver a ayudar a esos estudiantes a entender el sentido verdadero de lo que es la libertad académica, la libertad de cátedra. Abre entonces la palabra, Javier. Scott, si quieren comentar algo. Yo muy brevemente, pero sí, ese punto que mencionas, Denise, es un tema que en esos documentos europeos que os mencionaba ahí aparece recurrentemente, y es la distinción entre el mantener una posición minoritaria por parte de un estudiante, por parte de un profesor. Yo diría que hay más hincapié en los profesores en estos temas que en los estudiantes. Es decir, el disentir, por así decir, de lo que es las corrientes mayoritarias de pensamiento en determinados temas, y que forma parte de la libertad académica diferenciarlo bien de aquellas otras opiniones que simplemente niegan sin argumentación hechos
o datos o conclusiones que están consolidados en el respectivo ámbito científico. Este es un tema que en Europa ha aparecido mucho con las cuestiones de negacionismo del holocausto nazi. Hay determinadas personas, algún significado profesor británico, igual ha habido actuaciones en esa materia de prohibirles o de expulsarlos de determinadas universidades. Hay que distinguir entre una opinión de una persona que nos puede parecer ofensiva o detestable, pero en la medida en que utilice una argumentación metodológicamente válida, debe ser atendida y su libertad académica tiene que ser respetada y no puede ser represaliada por mantener una posición, por impopular o por ofensiva que ésta sea. Y eso hay que diferenciarlo muy bien de aquella persona que simplemente, abusando de su posición académica, niega por un planteamiento ideológico, niega hechos históricos que son claros. Este es un tema que en España, además, está muy de moda por toda una serie de legislaciones recientes relativas a lo que se ha llamado con distintos nombres leyes de la memoria histórica primero, ahora de la memoria democrática, y que a juicio de muchos constituyen un intento de imponer una historia oficial desde arriba, desde el gobierno, lo cual es una cosa que desde un punto de vista de libertad de expresión es impensable. Scott. Bueno, he estado pensando en algo que quiero compartir. Cuando yo fui a la Escuela de Derecho de BYU, en el año más o menos fue 1980, invitaron al juez Blackmun de la Corte Suprema de los Estados Unidos a venir y dar un discurso. Y para lo ustedes conocen que este juez Blackmun fue el juez que escribió Roe v. Wade, el caso famoso del aborto en los Estados Unidos. Y sería, bueno, obviamente esta decisión a favor del aborto no era, casi nadie en la universidad estaba de acuerdo. Pero lo invitamos. Bueno, yo no tenía nada que ver, era un estudiante, pero los líderes de la universidad invitaron a él. Y él vino a la Escuela de Derecho, dio un discurso y hicieron una temporada de preguntas. Y algunos estudiantes le preguntaron con respecto a Roe v. Wade. Y tuvimos un debate. Y eso es la libertad académica. Es un ejemplo real donde la Universidad de Brigham Young invitaron el autor de Roe v. Wade para venir y hablar. Y mi punto de vista es un problema serio que en las universidades ahora no quieren ofender a nadie. Y no sé si se traduce bien, pero dice snowflake. Usted, ¿cómo, Denise, cómo decir snowflake? Los estudiantes que son tan, tan frágiles como... Que no se pueden exponer, no se le pueden presentar ideas que contradicen. ¿Qué es un snowflake? ¿Ustedes conocen? Yo lo traduciría como flojos. De cristal, le dicen aquí. Sí, sí. Y esos, a veces utilizan esta palabra para estos estudiantes que son tan frágiles que no pueden escuchar algo que está en contraria a lo que ellos piensan. Tienen un problema y serio. Y es un problema. Lo que yo lo sugería es que lo mejor es dar luz a estas situaciones. Porque es una vergüenza para universidades de tener este tipo de actitud. Va en contraria a siglos de tradición de las universidades, a ser un lugar donde uno puede comprender otras ideas y expandir su visión del mundo. De mi punto de vista, lo que debemos hacer es dar más publicidad a estas circunstancias donde niegan la presentación de personas que tienen opiniones no populares o fuera de la versión
de la izquierda, como está en muchas de las universidades. Solo un comentario, Scott, sobre eso. Yo a veces pienso que no es necesariamente que los estudiantes sean débiles o como un copito de nieve. Creo que eso tantas veces es simplemente la excusa para generar intimidación en los demás estudiantes a expresarse libremente. Esa especie de vulnerabilidad que me parece que es pretendida y no es real. Creo que es simplemente una argucia, ¿no? Yo, sinceramente, mi experiencia, al menos con los estudiantes, no solo los españoles, es que no son gente particularmente vulnerable, por utilizar una palabra muy de moda, sino que a veces esa vulnerabilidad es simplemente la argumentación que se utiliza desde determinados sectores, sobre todo de la izquierda ideológica, para reprimir expresiones que pueden contradecir. Yo me estaba pensando ahora, y no es del entorno universitario, pero un caso que ocurrió hace años en un colegio francés, en a estudiantes de 14 años en un colegio católico, un colegio de monjas, en las cuales a las niñas, que ya eran niñas en una edad complicada, se les proyectaba un documental sobre el aborto. Un documental no ético, sino un documental técnico. Es decir, miren ustedes, el aborto consiste en esto, visualmente, y visualmente fuerte. Y aquello fue precisamente prohibida, esa actividad, por los tribunales franceses, por decir que eran muy vulnerables. Lo cual a mí no deja de generarme una curiosa inquietud. Es decir, eres vulnerable para que te expliquen aquello a lo que vas a ser sometida, pero no eres vulnerable para decidir ser sometida a un aborto sin saber exactamente en qué consistes. Es algo, para mí, algo irracional. Perfecto, vamos a ir cerrando para que el próximo seminario tengamos participantes. Quiero pedirles, si antes que nos vayamos, que si pueden abrir sus cámaras para sacar una foto y, recording stopped. Y darles la gracia a Javier, a Scott, por su espléndida, realmente, qué profundidad del tema y qué complejidad, y creo que lo resumo, ¿no?, en la expresión valentía que utilizó Javier, que nos plantea esto, nos desafía, ¿no? Y bueno, como somos creyentes, probablemente estamos convencidos que de eso responderemos algún día, ¿no?, de esa valentía y de ese coraje al defender, al proponer, al razonar en torno a convicciones que creemos importantes para nosotros y para otros, ¿no? Así que nada, una foto, a ver si Nicole, que está por ahí apoyando, la puede sacar. Nicole. Sí, aquí estoy. Traigo unas camaritas, pero a la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos y tres. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia y un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto.